en 6 estados de la República, y precisamente los 6 estados que más están resintiendo esta sequía, que tiene, es la peor sequía en los 17 años, en los últimos 17 años, van a estar presentes Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Va a asistir el gobernador, vienen aproximadamente 12 o 14 diputados federales de diferentes entidades federativas, y el objetivo principal es, una, revisar las reglas de operación de los recursos hidráulicos e hidroagrícolas. Hay una petición muy concreta de la mayoría de los diputados, que queremos reducir los paripasos, que actualmente son del 50% federales y 50% estados y municipios, a un esquema que sea más accesible para los gobiernos estatales y los ayuntamientos. ¿Qué porcentaje seguimos hablando? La propuesta que tenemos es 70% federales y 30% estados y municipios, 15% el gobierno estatal, 15% los gobiernos municipales. Ahorita ya la Comisión Nacional del Agua nos mandó las reglas de operación 2012, y la propuesta de modificación en ese sentido, ya logramos el año pasado que en el PROSAPIS, que es el programa de agua potable para zonas rurales, sí se redujera 70-30, y queremos que este año, en el 2012, se aplique también para las zonas urbanas. ¿Esto no hace más dependiente también a los gobiernos municipales y estatales de lo que diga el gobierno? Pues no, porque al final de cuentas la propuesta este año para Tamaulipas se autorizaron 150 millones federales, que representarían 150 millones por parte de estados y municipios, del estado y del municipio, para hacer una bolsa de 300 millones. Esta bolsa la opera el estado, las obras las propone el gobierno del estado y las ejerce el gobierno del estado a través de la dirección de aguas y de las juntas, de las comapas y las juntas locales de agua potable. Entonces yo creo que es una facultad del municipio esta materia, pero sí las reglas de operación federales en materia de agua son inequitativas, sobre todo porque la mayoría de los impuestos federales los opera directamente la federación, y le da poco margen a los municipios de poner esta aportación que a ellos les toca. Y en el caso de los de Tamaulipas, un nuevo fondo que se crea es el Fondo de la Frontera Norte. Este fondo lo había desaparecido la Comisión Nacional del Agua hace aproximadamente 3 años, y este fondo es un recurso adicional que conseguimos en la Cámara para que aquellos municipios que tengan proyectos de saneamiento aprobados por la COSEF o por el NADBANC puedan ya con los proyectos aprobados y autorizados para empatar ese recurso. El año pasado y el antepasado tenían que sacar del fondo de la PASU de agua potable zonas urbanas, y pues ya no les quedaba dinero para hacer mantenimiento de obra de infraestructura hidráulica urbana. Yo creo que es un buen avance, y esto le va a permitir, en este caso el municipio de Matamoros es el que tenía proyectos autorizados por un monto de 100 millones de pesos, y este año este fondo lo va a aprovechar el municipio de Matamoros. ¿Todavía del acueducto, de todas esas cosas que quedan pendientes? Lo del acueducto no lo traíamos ahorita, no se discutió, pero bueno, yo creo que es un proyecto que está ahí para ser revisado. Está también el acueducto que ha hecho mucha polémica, del Pánuco a Monterrey, que creo que todavía no está aprobado. La CNA ya lo anunció, pero en la Cámara de Diputados hay dudas sobre la viabilidad del proyecto, y también pues yo creo que es un tema que va a ser parte de la agenda hidráulica, parte del foro, porque viene Nuevo León en este foro, y creo que va a ser un tema importante para discutir la viabilidad del acueducto Pánuco-Monterrey.